creo que viene algo catastrófico, algo que nos va a revolucionar de una forma las vidas, las vidas, que eso va a ser tremendo. Además, yo tengo una cantidad de bombas aquí atrás acumuladas y además tengo unas ganas de cagarme en todo. Así que venga, rapidito, rapidito, lo que sea, ya. La vida está hecha para los que se caen y se levantan, para los que luchan por lo que creen, para los que se comprometen. Pero sobre todo para los currantes, para los trabajadores, para los que aman lo que hacen. Así que os doy la bienvenida a ese estudio. Y por cierto, un dato. Óscar, Adrián, dais muy bien en cámara. Bienvenidos a Fabricantes Estudio. Seguro que lo vais a petar. ¡Viva el entretenimiento! Mucha suerte y muchos éxitos. Yo me uno a la felicitación de Basile. ¿Y qué queréis que os diga? Si es que sois mi familia, os deseo lo mejor. Fabricantes Estudio. Desde hoy la televisión vuelve a ser televisión con mayúsculas. Enhorabuena a todo el equipo y sobre todo enhorabuena a los espectadores porque van a volver a disfrutar de la televisión, televisión. Viene algo maravilloso. ¿Con quién? Con Fabricantes Estudio. A esa empresa pertenezco yo y os tenemos muchas sorpresas. ¿Como cuáles? Vais a alucinar, os vais a reír, vais a ver espectáculo. Lo que es hacer televisión. Hemos estado trabajando en muchos proyectos y hay algunos que a mí me encantan. Fabricantes, no hay camino. Se hace camino al fabricar. Al fabricar cosas como ilusiones, como proyectos y además es lo que mejor se os da. Así que bienvenidos, bienvenidos al medio que siempre fue el vuestro. Y no quiero que se me olvide una cosa. Calentad, que salimos. Y pensar que durante bastante tiempo yo a ti, Óscar, y a ti, Adrián, no soportaba verte. Qué equivocada estaba. Qué equivocada, ya me lo decían mis compañeros de Diario D. Pero si son cojonudos, si son dos tíos maravillosos. Y yo decía, sí, hombre, unos chorizos es lo que son. Unos chorizos. Y bueno, por suerte os conocí. Os conocí, reconocí que estaba por completo equivocada y os cogí un cariño inmenso. Tan grande como para confiar en vosotros desde ese momento hasta hoy en todo lo que hiciera falta. Así que eso mismo lo voy a trasladar al futuro. Y pase lo que pase, aquí estoy, para lo que haga falta. O sea que suerte, chicos, mis gallinitas, que ellos saben que yo les llamo así. Y aquí va el amor inmenso de vuestra chica.